quién tengo que felicitar para que hayan unido en una misma pantalla, aunque sea por videollamada, a Willy Toledo y a Risto, dos personas de las más polémicas de España. Y es que, nada más empezar la conexión, quien no pensara que eso iba a llegar a polémica, vamos, estaba claro que no iba a llegar. En este caso, bueno, pues se empiezan preguntando, un poquito hablando del tema de los favoritos de Midas, que es a lo que iba a hablar, ¿no? Es una serie de Netflix bastante buena, yo la he terminado de ver, me ha encantado. Bueno, por lo visto, por todo el tema de la solución, precisamente, que también iba a hablar de la polémica que él ha tenido en los últimos años por cagarse en la Virgen o no sé qué historia, tema religioso, tema político, que está muy metido de extrema izquierda también, pues Willy Toledo. Pues lo que le ha pasado esta última década es que ha tenido poco trabajo y demás. Y bueno, esto de los favoritos de Midas le ha venido bastante bien, porque además ha hecho un gran papel, de reconocerlo. Y Risto, pues le empezó a preguntar por cosas un poco parecidas a la película, pero queriéndole tirar un poquito a él, ¿no? Sobre esos temas. Y claro, él decía, Willy Toledo, que la libertad de información no es exacta en la televisión porque detrás hay un grupo audiovisual al cual le conviene o no dar ciertas noticias, ¿no? Venía a dar a entender que no tenían esa libertad. Eso molestó mucho a Risto y dijo que él decía lo que le daba la gana y nadie le decía lo que tenía que decir. Luego Willy Toledo se enfadó muchísimo y le dijo que, bueno, estaba un poco tenso y le dijo que, bueno, que habían ido a hablar y le habían pactado 50% de hablar sobre los favoritos de Mida y 50% sobre la solución. Y ahí es donde Risto le dio un zasca y le dijo que precisamente te estoy diciendo que aquí, como hacemos lo que nos da la gana y hablamos de lo que nos da la gana, por eso aquí ni había pacto ni nada, no sé lo que estás hablando. Así que ni corto ni perezoso, Willy Toledo dijo: venga, que sí, lo que ustedes digáis, lo que ustedes digáis, lo que os dé la gana. Se quitó el pinganillo y acabó el directo. Así que esto fue lo que pasó, esta fue la polémica. Me gustaría que dejarais vuestro comentario de parte de quién estáis, del Team Risto, del Team Willy Toledo, de ninguno de los dos. Déjenmelo en comentario, como ya sabéis, nos vemos en el siguiente vídeo, amigos. Un saludo a mis suscriptores y suscriptoras de Enrique García en YouTube.